porque en tu casa hay promesa. Gloria a Dios, amén. Ay, Espíritu de Dios. Evelini también está prendida en fuego, chispa y candela. A su nombre. Ay, Padre amado, bendito sea Dios. Pero la flor de mi casa, la que adorna mi corazón. Santo. Santo eres, Señor, oh Dios. Mi amada, mi compañera de milicia. Se está, no, ella no se está quemando, ella está también prendida en fuego, chispa y candela. Dale un aplauso a esta mujer, el Señor, bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. La próxima vez usted tiene que meterse también con las madres de ustedes para acá. Prepérense, que yo no estoy mirando. Acuérdese que ella es esposa de Don Manuel. Él es él. Óigame, él es el papa umba de la matica. Aleluya. Ese es el papa umba. Pues entonces, cuando yo hablo de la hermana María, pues también voy a hablar de él ahí. Póngase de pie, mire. Esa es nuestra pareja aquí a seguir. Bendita. ¡Ah! Copiemos de ellos, bendito sea Dios. Y aunque el hermano Manuel quedó sin pelo antes de tiempo, hay otros que comenzaron sin pelo. Y hay otros que se le ha ido cayendo el pelo en el camino. Claro, pues ya se lo tumbó. ¿Usted cree que es fácil? Ese carácter. Mira, sabía el pobre cómo va. A su nombre. Y hay uno que no dice nada, está calladito. Ese dominicano, esa dominicana colombiana nos tiene más manso. Mire cómo lo tiene. Están haciendo mango con ese plátano. A su nombre. Ay, ay, ay. Esto es lo que se llama una familia. Bendito sea Dios, aleluya. Canales, tú no te quedas atrás, Canales. Ya me mito como que. No sé qué es lo que sí. Si es que la hermana Jennifer te está echando como un poco de brea para que te vaya apareciendo a mí, al pastor Wilfredo. ¿Qué es el sol que te está quemando? No es fácil. Ese sol, hermano, no es fácil. Santo eres, Señor, oh Dios. Mara María contenta de que Dios, de que vio su gorrión, se le tiró encima de una vez. ¡Ay, Padre! Y hubo uno que de una vez hizo así. O sea, ¿Usted ha visto? Así, como hacen las madres con los hijos. Así mismo hizo él. Tú eres la mía, mi amor. ¿Cuánto te amo, María? Emma fue tan inteligente. Mira. Él pensó que se iba a quedar, pero que ella llegó, ahora me invito y va a hablar de ti. Denle un aplauso a Keila, bendito sea Dios, aleluya. Y ese jovencito que va entrando también por ahí, Dios te bendiga. Santo eres, Señor, Dios. Dicen que el negro pega, ¿tú es verdad, Brenda? Esto es un negrito, esto es como si fuera hijo de nosotros también. Bueno, no, yo tengo el mío. Yo se lo vamos a dejar muy fuego ese. Yo tengo este ahora. Al pastor Wilfredo se lo vamos a dejar. Mira. Don Wilfredo de Tierra y Avilla. Igual. No. Hablamos de negrito. De negrito. Va a ser, pero adóptelo como negrito también. Yo tengo mucho. Bendito sea Dios. Ese es el original. The original boy. Eso no es de Sabiel, es mío. Fabián, mira. Él sabe lo que dice cuando él hace así. O tú, pero yo soy el que le doy el cariño especial. Ah, ¿verdad que sí? Estamos contentos, ¿verdad que sí? Santo eres el Señor, Dios te bendiga a ti. Amén. Amén. Santo eres, Dios bendiga cada persona que se encuentra en este lugar. Estamos contentos, ¿verdad? Santo eres, Señor, Dios. Siga, hermana Yaní, siga preparando estos asuntos que estas damas están contentas. Amén. Santo eres, Señor, Dios. Yo por lo menos espero durar por lo menos 50 años con María. Santo, aleluya.
por lo menos 50 más con mi esposa. Amén. No, 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 con 50 ya, ya tenemos, vamos para pa 17, 67 años. Y el pastor ya, ya usted sabe cómo va a estar. Voy a estar como el otro. 70 voy a tener. No, pero imagínense, estoy diciendo 67 años juntos. Es juntos. Ah, pero yo espero llegar. Porque cuando tiene 100 y pico, voy a estar como el otro ya, viejito. A su nombre, ¿verdad, Brenda? No gozamos. Tengo otra hija nueva, espiritual. Ah, no, yo solo sé yo, que es hace tiempo que usted me la robó. Bendito sea Dios, aleluya. Ten cuidado, Saoni. Se apure que mientras usted roba por un lado, yo me sigo robando por otro. Mire. Yo tengo rubia. Y mire, me trajeron uno de los ojos verdes hoy. Right? Evigo. Keila. No te vaya a dar al lado mío, Keila, no me dejes solo. No traiciones, oíste, no me traiciones. Mara María Mansueta, te está calladita por ahí atrás. Aleluya. Estamos contentos, ¿verdad que sí? Ahora sí póngase sobre sus pies, ya descanso un minutito. Yo sé cómo se volvió, yo no me siento. Porque es que después no me puedo parar. Sí, señor. Y santo, a su nombre damos gloria. Ya mismito pasa por ahí nuestro hermano Manuel, bendito sea Dios. Aleluya. No sé qué es lo que. Ah, pero este muchacho tiene un nombre de artista. Para que sepa. Déjame mirarlo. Tiene un nombre de artista este muchacho. ¿Tú eres artista? No, pero tú tienes un nombre de artista, sí. Sí. Hermana Yanis. Tiene un nombre de artista, ¿cómo lo tiene? ¿Cómo que dice? Léalo usted mismo. Jason Acosta. Ah, bueno. ¿Cómo le dice la iglesia a Jason Acosta en esta mañana? Bienvenido a la casa del Señor. Y que me quede si no tiene pastor. ¿Tiene pastor? No tiene pastor, ¿verdad que no? Aleluya. ¿Tú eres dominicano? De pura cepa, sí, vecino de allá. ¿Cómo es? ¿Qué? De pura cepa dominicano. ¿De verdad? Claro. Tú eres como el que está allá atrás. Y puertorriqueño también. ¿También? Exacto. Él no es pura cepa, es mezclado. Bueno, pero está peligroso esto. Es mix. Está dos razas juntas. Rosa. Cristo, padre. Yo sabía que era como tú. Algo tenía, pero tiene nombre de artista este muchacho. Amén. Bendito sea Dios. Esperamos, ¿verdad?, que se goce en esta mañana y que Dios toque su corazón. Sí, señor. Que es lo principal, lo primordial. Amén. Santo eres, Señor Dios. Vamos así a orar. Padre bueno, Padre Santo, te doy gloria, honor y pleitesía. Te pedimos, jovencitas. Por favor, jovencitas, estamos orando. Sara. Padre bueno, Padre Santo, te damos gloria, honor y pleitesía. Te pedimos, te suplicamos, te rogamos, Dios eterno. Señor Dios, Padre amado, de que usted se siga glorificando en esta poderosa mañana. Señor Dios, mira a mis hermanos que van a tomar parte, Señor Dios mío. Yo te pido, Dios todopoderoso, de que usted se siga glorificando en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a pedir a nuestro hermano y padre, ¿verdad? Nuestro hermano Manuel, le decimos así, ¿verdad? Porque él es el mayor de nosotros. Lo vemos con ese respeto. Bendito sea Dios. Y yo sé que conforme a lo que Dios le ponga en su corazón, pues eso es Lara. Amén. Me cambiaré. A Dios sea la gloria. Aleluya. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Me he gozado hoy porque había tiempo que yo no sentía lo que yo sentí hoy. Amén. Tengo que darle unos pequeñitos testimonios. Porque el Señor ha sido grande conmigo y ha hecho muchas cosas grandes conmigo. El domingo pasado, yo tengo un amigo mío que
va a casar conmigo allá en York, Pensilvania. Y cada vez que hablábamos, hablábamos de cacería, de cacería y cacería. Pues cuando yo vine a los caminos del Señor otra vez, pues de hablar de cacería, pues pegué a hablar del Señor a él. Y él, cuando chiquito, él iba a la iglesia. Y con el testimonio que yo le estaba dando, ese tomaba 4 cajas de cerveza semanal. Y yo pegué a orar por él, porque él es un muchacho joven. Y estamos hablando de otro muchacho que iba con nosotros a casar, que lamentablemente él conoció al Señor porque los tíos de él eran ministros y él estaba en los cultos de los niños, en los coritos de los niños, y él servía cantándole. Y lamentablemente se quitó la vida hace un año, en abril se quitó la vida. Y era un muchacho que yo lo quería mucho, como si hubiera sido un hijo mío también. Y cuando teníamos chance, yo le hablaba del Señor, aunque yo no estaba en los caminos del Señor todavía, pero siempre hablamos del Señor. Y este muchacho que es de York me llamó el domingo llorando y me dijo, a mí me dicen Papo porque tengo 3 nombres. Nadie me conoce casi por Manuel. Esta me cambió también el nombre, que es el que me dice Pa. Entonces, pues, me llamó llorando y me dice, Papo, yo quiero que tú me ores, porque yo quiero conciliarme con el Señor. Qué lindo, Dios. Yo, se me salieron las lágrimas y me puse bien contento, porque por el medio del testimonio mío, yo hablándole, él aceptó al Señor otra vez. Y le dio el coronavirus y está en la casa, pero cuantito termine que se le haya ido eso, él tiene un primo que es pastor y se va a ir para la iglesia del primo. La gloria y honra para el Señor. Yo este domingo estaba bien contento porque vi que aquí también hubieron gente que saltaron el Señor y estaba bien contento, pero siempre el diablo como que quiere sacar a uno de jugarle la bendición a uno. Y el miércoles yo vine aquí, que era la clase bíblica, y me jodillé ahí a orar y pegué a llorar y a llorar y a llorar y a llorar también. Y esa misma noche, yo tengo 11 nietos y 3 bisnietos, y una de las nietas mías iba a ver un amiguito que un cajo le había dado, y vino otro cajo y le dio a ella, se pasó la luz, le dio a ella, que el cajo quedó con la goma para arriba cogiendo en el ponete de la mano. En el, la capota. En la capota. No la podían sacar, la tuvieron que sacar por el baúl, porque no podían sacarla por las puertas ni por ningún lado. Y lo único que se hizo fue un rodillito en un brazo. A la gloria y la honra del Señor, porque a veces cuando yo despierto a las 3, a las 2 de la mañana o a las 4, yo me pongo a orar por toda mi familia, con mis nietos, por mis hermanos, pues yo tengo 2 hermanos que le sirvieron al Señor y yo estoy orando por ellos. Están en Connecticut, por eso le pedí el teléfono a la hermana al hermano de la hermana Carmen, porque ellos quieren ir, porque ellos les gusta ir a la iglesia que sea de santidad. Ellos fueron a una iglesia y no les gustó cómo era porque no había santidad. Entonces ellos quieren una iglesia que sea de santidad. Entonces yo estoy orando por ellos y están locos por ir para la iglesia también. Ahora voy a tratar de cantar un corito aquí con... Y quien lo hizo, eso fue el Señor. Y quiero preguntarle una cosa a los varones de aquí, a los hermanos, que si la mujer le hizo falta. Que si le hicieron falta a la mujer, porque a mí me hizo falta la viejita esta. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya.
voy a tratar de cantar un poquito. Pero ustedes saben que eso lo hizo Cristo, porque una de mis oraciones en este retiro era: Señor, devuélvele el gozo de tu Espíritu Santo a mi esposo, porque no hay cosa que yo le pida a mi Señor que el Señor no me conteste. Hay una que está por mitad, pero yo con mi fe, porque yo le creo a Dios, yo la voy a ver con mis propios ojos. Por eso que yo digo, seamos humildes y obedientes, porque el Señor escucha las oraciones que salen del corazón de una madre arrepentida. Gracias. Y le vamos a contar un corito, y dice: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Yo no soy ninguna dama.
Mom, period. Gracias a Dios por tu buen Espíritu Santo, aleluya. It was a lot. Period, Melody, period. Now we all hold the phone. Me. I thank God. Why you angry? Because I wanted to eat. Yo, just like me, I said the same thing. Because I want to eat. Why you want to eat? I said, who's starving? Te adoramos, Jesús. Aleluya. I said, I'm not starving, but I want to go now. Because it's like... Bendito el que vive. We got water, water for me. Aquí estamos la guerrera. Aleluya. Y ustedes también, ok? No se preocupen. Todos somos guerreros del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Le damos gracias a Dios por la victoria que nos ha dado. Nos hemos gozado, nos hemos conocido bien, nos amamos todos aquí. ¿Verdad? Ha habido una gran bendición de parte de Dios. No ha sido en vano, ¿verdad? Habernos quedado todo el fin de semana. Y Dios ha bendecido grandemente. Así que vamos a seguir para adelante y para el cielo. Vamos a cantar una alabanza. Gloria al Señor. Yo quiero ser. Yeah.
Dios bendiga a todas esas hermosas princesas del Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Aquí nuestra parte. Dios siga bendiciendo. Ok, gracias, amor. Santo, todavía hay gozo. Gloria. Santo eres, Señor Dios. Aleluya. Vamos así a ponernos sobre vuestro pie, ¿verdad? Vamos a pedirle a las hermanitas Sara y Moreno que canten el coro de la ofrenda, que ya mismito vamos a entrar a la palabra. Amén. No sé, Anita, le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros. Observé. Démosle un aplauso al hermano Fabián. ¡Gloria! ¿Crees que no me di cuenta cuando te vi cuando te agachaste? Tal vez la persona piense que a uno se le pasa las cosas, pero lo más pequeñito desde aquí se ve para allá. ¿Amén? ¿Cuánto quieren oír palabra de Dios? ¿Cuánto quieren oír primero a la sierva cantando?
Oh, mire, prepare el micrófono por ahí, bueno, el dedo por aquí, bendito sea Dios. A su nombre damos gloria. La sierva que se vaya acercando, ¿verdad? Y que haga conforme a como el Espíritu le indique. Santo eres, Señor, oh Dios. Yo no he hablado nada con usted, ¿verdad que no? ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Aquí, ¿verdad? Es decir, que lo que Dios traiga para esta casa es para usted y para mí también. Amén. Si necesita ayuda, me deja saber. A su nombre damos gloria. Así, en la exposición de la palabra, oígame, ¿cómo te recibe el juez? Ay, bendito. Bendito sea Dios, aleluya. La hermanita Sara está cansada hoy. ¿Verdad, Sarita? Así, en la exposición de la palabra, nuestra hermana y ministro del Señor, nuestra hermana Mari Ocasio, recíbala con un poderoso aplauso, fuego, chispa y cantera. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, pueblo. Dios te bendiga más. Aleluya. Denle un aplauso al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aleluya. Hay presencia del Maestro. Aleluya. En esta hermosa mañana. Yo me estoy gozando. Aleluya. Y yo sé que si yo me estoy gozando. Aleluya. El pueblo también se está gozando. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Para los que no me conocen, primeramente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sierva inútil soy, sin Él. Gloria a Jesús, aleluya. Siempre, aleluya, que me paro en el lugar santísimo, en el lugar santo, reconozco que solamente Dios me tiene de pie. Aleluya, porque sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Y en segundo lugar, para los que no me conocen, por nombre correspondo Mario Casio, María, me llaman, ¿verdad? Nuestra hermana Mari. Amén. Como cariñosamente todo el mundo me conoce, gloria a Jesús. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Remanente Fiel, la cual pastorea mis pastores, gloria a Jesús, Carlos Oyola y Yaciri Ramos, y ellos saben que yo estoy aquí. Gloria a Jesús, así que estoy con el permiso de mis pastores. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Pero antes, ¿verdad?, de entrar a lo que vinimos, gloria a Jesús, quiero, ¿verdad?, adorar al Señor con una alabanza. Gloria a Jesús, aleluya. Y esta alabanza, gloria a Jesús, se titula Viento Sopla. Santo. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Así que sígase gozando, iglesia, ahí. Aleluya, eleve, aleluya, su adoración a Dios, aleluya. Yo no le puedo dar nada a usted. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Pueblo, sube al Sinaí. La gloria de Dios está ahí. Milagros y poder descenderá. La tierra temblará. Quita el calzado de tus pies. Thank you.
Aleluya, sigue adorando, aleluya, sigue adorando, aleluya, poderoso Jesús, aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia. Gloria a Jesús, aleluya, saluda al pastor Moreno y a la pastora, amén. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Saluda a ese pueblo también que está escuchando, amén, gloria a Jesús, a través del internet. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia. Aleluya, en el libro de Habacuc. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Libro de Habacuc, capítulo 2. Los versículos del 1 al 4. Aleluya. Y vuelvo y digo, sierva inútil soy. Aquí seguimos aprendiendo todos los días. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Aquí yo no sé nada. Aquí el grande es el gran, ¿verdad? Aquel que me salvó. Gloria a Jesús, aleluya. Libro de Habacuc, capítulo 2, versículo del 1 al 4.
Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Va a esperar, ¿verdad? Que los jóvenes también, ¿verdad? Lo busquen. Gloria a Jesús, aleluya. Libro de Habacuc. Gloria a Jesús, aleluya. Es un poquito antes de San Mateo. Amén, gloria a Jesús. Es un libro bien cortito. Gloria a Jesús, aleluya. Vive Dios. Poderoso Dios. Profeta menores. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Habacuc. Gracias Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Mientras va pasando la página, usted puede adorar, gloria, al Señor. Santo, aleluya. Vive. Poderoso Dios, lo tenemos todo. Amén. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, ese amén hay que darlo con más fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escucha. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vivirá. Poderosa palabra. Padre Santo y Padre Vemos, Padre mío, Señor, vengo ante tu santa y divina presencia. Presentándote, Dios mío, Señor amado, en esta hora, en cuerpo, alma y espíritu, Señor amado, pidiéndote, Padre Santo, que todo lo que tú has ponido en mi boca sea, Dios mío, Padre Santo, dirección bajo tu espíritu de Dios, Señor amado. Atamos y reprendemos, Padre mío, toda fuerza, Dios mío, maligna en esta hora, toda oposición. Padre, te pedimos, Dios mío, todas las mentes, Padre mío, Señor, en esta hora, une, Padre mío, cada mente, prepara cada corazón para recibir tu palabra en esta hora, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en esta hora, Padre mío, que mientras tu palabra, Dios mío, sea predicada, Padre, que tú libertas, que tú restaures, Señor amado, que tú levantes, Padre mío, el que no tiene fuerza, que tú salves, Dios mío, si hay alguien, Dios mío, que necesita salvación en esta hora, Padre mío, y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Señor amado, porque solamente tú te la mereces, oh Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Y fíjese, gloria a Jesús, aleluya, que este tema, ¿verdad? Gloria a Jesús, Dios me lo había dado un tiempito atrás. Gloria a Jesús, aleluya. Y no esperaba, gloria a Jesús, el pastor, gloria a Jesús Moreno, ¿verdad? La última vez que estuvimos aquí, pero todo es en el tiempo del Señor. Gloria a Jesús, aleluya, poderoso Jesús. Vamos a hablar bajo el tema, aunque la visión tardare. Gloria a Jesús, aleluya. Aunque la visión tardare. Yo quiero que tú le digas al hermano que está a tu lado, escribe la visión. Pastor, escribe la visión. Aleluya, poderoso Dios. Escribe la visión. Gloria a Jesús, aleluya. Y mientras, gloria a Dios, Dios me había dado el tema, aleluya, poderoso Dios, Dios me administraba mi vida. Gloria a Jesús, aleluya, a través de este tema, gloria a Jesús, aleluya. Y cuando hablamos de una visión, gloria a Jesús, aleluya, hablamos de, aleluya, visualizar tu futuro. Gloria a Jesús, aleluya. Visualizar el propósito de Dios, aleluya, que Dios tiene para ti, aleluya, para tu futuro, en tu vida presente. Gloria a Jesús, aleluya. Y aleluya, cuando algo se tarda, oye, porque
somos impacientes, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús, aleluya. Somos un poquito impacientes, gloria a Jesús, aleluya. Pero cuando algo se tarda es porque es, aleluya, está siendo procesado, aleluya, el tiempo necesario, aleluya, esperando el propósito, esperando el tiempo del Señor para que, aleluya, ese plan, aleluya, pueda ser realizado aquí en esta tierra. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios, yo sé que cada uno de ustedes carga una visión. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es? Ese es entre usted y Dios. Gloria a Jesús, aleluya, poderoso Dios. La Biblia dice en San Mateo 22:14, dice las Escrituras, aleluya, que muchos son, la invitación es para todos. Aleluya, la invitación es, aleluya, para el impío y el creyente. Aleluya, pero son pocos los escogidos. Aleluya. Nosotros tenemos que procurar ser escogidos. Aleluya. Porque cuando Dios escoge, aleluya, Él escoge del montón lo mejor. Usted ha sido lo mejor. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Dios escoge, aleluya, Dios deposita su confianza en ese escogido. Aleluya. Dios deposita su plan perfecto. Dios deposita, aleluya, su propósito perfecto, para que aquí en la tierra ese plan y esa visión sea realizada. Aleluya, santo Dios. Aleluya, poderoso Jesús. Dios es bueno. Aleluya. Y Dios me llevó, aleluya, al libro de Habacuc. Aleluya, profeta menor. Aleluya, poderoso Dios. Pero fíjese, gloria a Jesús, aleluya, que Dios tuvo que tratar con el profeta Habacuc. Aleluya, Dios tiene que tratar con los profetas. Aleluya, Dios tiene que también tratar con los profetas. Aleluya, ¿sabe por qué? Aleluya, porque mientras yo leía, ¿verdad?, estos versículos, gloria a Jesús, aleluya, meditaba, aleluya, y en Habacuc cargaba una visión. Aleluya, sí, porque cargaba una visión. Gloria a Jesús, aleluya. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que tenía una fe débil. Aleluya. Aleluya. Tenía una fe débil. Gloria a Jesús. Tenía una fe, aleluya, sin obra. Tenía una fe frágil. Tenía, aleluya, una fe limitada. Una fe de poca fuerza. Una fe, aleluya, que no podía ver, aleluya, el propósito y el plan de Dios que Dios tenía. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo. Aleluya. 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 El pueblo está caseando de fe. Aleluya. El pueblo de Dios, y cuando digo el pueblo de Dios en general, porque eso es lo que el Espíritu Santo me administraba. El Espíritu Santo me decía, mi pueblo carece de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ramazacaya. Si usted no tiene fe, aleluya, no se vista que, aleluya, no está agradando a Dios, porque su palabra lo dice, no lo digo yo. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Santo Dios. Y fíjese, aleluya, que Dios comienza a tratar con el profeta Habacuc. Aleluya, en una ocasión en mi vida, porque yo te voy a hablar de lo que yo he vivido. Aleluya. En una ocasión le pregunté a Dios en mi juventud, escuche joven, ¿qué es fe? Santo Dios. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué es fe? Vive Dios. Aleluya. Porque yo escuchaba esa palabra tan pequeñita de dos letras, pero no entendía y no sabía el significado, y lo escuchaba tanto en el pueblo que lo predicaban y lo predicaban, y yo me quedaba con esa duda y yo decía, Señor, ¿qué es fe? Vive Dios. Aleluya. En el momento, aleluya, Dios no me lo contestó. Mire qué cosa. Pero mientras fue pasando el tiempo, he vivido unos procesos, aleluya, porque Dios tiene que procesarte, aleluya. Dios tiene que quebrantarte, aleluya. Dios tiene que, aleluya, pasarte por el cedazo. Dios tiene que pasarte por el fuego.
Y hoy en día puede entender lo que es fe. Aleluya. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Y cuando tú estás convencido, tú estás seguro, tú estás firme, tú sabes dónde estás parado, aleluya. Y tú tienes que ver, aleluya, que aunque no esté hecho, ya está hecho, aleluya. Lo que tus ojos no pueden ver, aleluya. Aleluya, Dios bendiga a esas damas. Amén. Aleluya. Dios bendiga, aleluya, esa dama guerrera. Amén. Aleluya. Poderoso Dios, Dios bendiga a Yanis. ¿Sabe qué, Yanis? Sigue con esos ayunos. ¿Sabe por qué? Porque en los ayunos y en los retiros uno sale fortalecido en el Señor. Aleluya. La palabra del Señor dice que no es con tu fuerza y no es con mi fuerza. Es con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es que te va a ayudar a vencer las tentaciones. A través del Espíritu Santo es que tú vas a tener la victoria. A través del Espíritu Santo Él te va a guiar a toda la verdad y a toda justicia. Aleluya. Poderoso Jesús. Y fíjense, aleluya, que podía ver en el capítulo 1 de Habacuc. Gloria a Jesús, aleluya, donde el profeta, aleluya, comienza, aleluya, a quejarse. Aleluya. Óyelo. ¿Cuántas veces nos hemos quejado ante Dios? Todos nos hemos quejado. Todos. El que me diga a mí que no se ha quejado, estamos mintiendo, porque todos en una ocasión nos hemos quejado. Gloria a Jesús, aleluya. Si el profeta Habacuc se quejó, que fue profeta, aleluya, en aquel tiempo, aleluya, y ahora que estamos en tiempos difíciles, gloria a Jesús, aleluya, cuanto más nosotros, aleluya. Pero dice, gloria a Jesús, aleluya, las escrituras, que el profeta Habacuc comienza, aleluya, diciéndole a Dios: ¿por qué me permite ver? Mire qué cosa. ¿Por qué me permite ver? Aleluya. ¿Cómo? Aleluya. El impío se burla del justo. Aleluya. ¿Por qué me permite ver? Aleluya. ¿Cómo? Aleluya. El impío se burla del justo. Aleluya. ¿Por qué me permite ver? Aleluya. ¿Cómo el justo es desechado? ¿Cómo el justo es despreciado? Aleluya. Como el justo es mirado por encima del hombro. Oh, gloria. Aleluya. Santo Dios bendiga a los justos. Amén. Dios bendiga a todos aquellos que son justos. Amén. Aleluya. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de vuestro Dios. Dice, florecerán, crecerán, se multiplicarán. Aleluya. Poderoso Dios. Y el profeta le sigue preguntando: ¿por qué me permite ver tanta guerra? ¿Por qué me permite ver tanta destrucción? ¿Por qué me permite ver tanto pleito? ¿Por qué me permite ver tanta envidia? ¿Por qué me permite ver tanto celo? ¿Por qué me permite ver tanta oposición en el pueblo de Dios? Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Vive Dios. Sí, porque Dios tiene sus escogidos. Que Dios le revela en secreto. Sí, aleluya. Dios le revela lo que está en oculto a aquellos que son escogidos. Pero ¿sabes qué pasa? Que no todo en todo el tiempo podemos hablarlo. Hay que esperar en el tiempo del Señor. Amén. Hay que esperar en el momento del Señor. Aleluya. Hay que esperar el día, la hora, dónde y cuándo es que se va a hablar. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Y dice las escrituras que el profeta Habacuc, aleluya, le cuestiona a Dios. Aleluya, le cuestiona a Dios: ¿hasta cuándo yo clamaré a ti y tú no me responderás? ¿Hasta cuándo yo pediré a ti ante tu presencia y tú no me vas a responder? ¿Hasta cuándo yo voy a interceder a ti por esta situación, Señor amado, y tú no me vas
Y dice las escrituras que el profeta Habacuc, aleluya, le dice a Dios: ¿acaso tú no eres el Dios de la verdad? ¿Acaso tú no eres el Dios de la justicia? ¿Acaso tú no eres el Dios que pelea por tus hijos? ¿Acaso tú no eres el Dios, aleluya, que no deja vergüenza a tus hijos? Aleluya. Sí, porque Dios pelea por sus hijos. Amén. Aleluya, pero todo es en el tiempo del Señor. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Y mire la respuesta de Dios. Aleluya. En Habacuc capítulo 1, el versículo 5. Aleluya. Dice las escrituras, poderoso Dios, que Dios le da la respuesta a Habacuc diciendo: tocante a tu queja. Aleluya, tocante a tu queja, por lo que tú me estás pidiendo, aleluya, mirar y ver entre los pueblos, porque yo haré una obra santa, aleluya, que cuando me escuche y lo vea mucho, aún no lo van a creer, porque su fe está débil, porque tu fe está limitada, porque su fe no tiene obra. Aleluya. Poderoso Jesús, santo Dios, aunque la visión tardare, santo Dios, aleluya, aunque la visión, aleluya, que Dios depositó en tu corazón, aleluya, yo no sé cuál ha sido esa visión, aleluya, poderoso Dios, sea, aleluya, de unir al pueblo que adora a Dios en un solo espíritu, en un solo pensar, aleluya, que haya paz en el pueblo, aleluya. Yo no sé si tú has querido, aleluya, si tú has visualizado, aleluya, ser el líder, ser un líder, ser un pastor, aleluya, ser maestro de la escuela bíblica, aleluya, poderoso Dios, ser profeta, ser evangelista, aleluya. Yo no lo sé, pero eso es, aleluya, lo sabe Dios y tú. Aleluya, poderoso Dios, aleluya. Aunque esa visión tardare, oh gloria, gloria a Jesús, aleluya, poderoso Jesús. Mire, yo he esperado veintipico de años, veintipico de años, pastor y pastora, aleluya, para yo poder treparme, gloria a Jesús, y predicar su palabra. Mientras, gloria a Jesús, porque Dios hace como Él quiere con cada cual, gloria a Jesús, pero he podido ver en el pueblo, gloria a Jesús, que hay muchos, aleluya, que todavía no han echado raíces profundas, Ramashakaya, no han echado raíces profundas, gloria a Jesús, aleluya, y ya quieren ejercer el ministerio. Mira, mi hermano, todo es en el tiempo del Señor, para Dios no hay prisa. Para Dios no hay prisa. Todo es al paso de Dios. Aleluya. Por eso es que vemos tantos ministerios, aleluya, destruyéndose. Aleluya. Por eso en estos tiempos vemos, aleluya, tanto ministerio, aleluya, que se caen antes de tiempo, iglesia. Pero es porque no han echado, aleluya, raíces profundas. Aleluya. No han esperado en el tiempo del Señor. Aleluya. No, aleluya, le han pedido dirección a Dios. Y en medio del camino, aleluya, se han cansado. En medio del camino, aleluya, poderoso Dios, se han desanimado, aleluya, porque no han podido ver la visión, aleluya, realizarse, pero es porque, aleluya, no van a esperar el tiempo de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Y dice las escrituras, aleluya, que Jehová le responde, aleluya, a Habacuc: en medio del pueblo haré una obra. Escucha bien, iglesia. Escucha bien. Porque en este pueblo hay visión. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo me administraba. Y me decía: hay visión en mi pueblo. En esta casa hay visión. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Pero ¿qué pasa? La fe. Hay que ponerla por obra. La fe
hay que ponerla en práctica. Hay que moverse en fe. Aleluya, aunque tú no hayas visto, aleluya, tienes que moverte en fe, Yaris. Tú te tienes que mover en fe, aleluya. Cuando tú te mueves en fe, tú vas a ver la gloria de Dios, aleluya. Tú vas a ver, aleluya, el poder de Dios manifestarse en medio de su pueblo. Aleluya. Poderoso Jesús. Pero también dice las escrituras que Jehová le dice al profeta Habacuc: llegará el día, escuche bien, llegará el día para todo aquel desobediente. Ay, aleluya, llegará el día para todo aquel que desobedece a mi palabra. Día de lamentación, día de ay, día de tiniebla, aleluya. Aquel día desearán la muerte, y dice la escritura que la muerte huirá de ellos. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Le llegará el día para todo aquel desobediente, para todo aquel que desobedece la palabra de Dios, para todo aquel que se rebela contra la verdad, para todo aquel que se rebela contra la autoridad de Dios, para todo aquel que hace mentira, para todo aquel que hace fraude, para todo aquel, aleluya, que dice eso no es nada, pero el Espíritu Santo donde quiera se mete y te está velando, porque hay nada oculto que no se ha manifestado ante la presencia de Jehová. Porque Dios tiene a sus escogidos y Dios tiene su arrabasacaya. Dios tiene su mano santa. Dios tiene, aleluya, su dedo listo para señalar. Porque Dios es santo. Arrabasacaya. Aleluya. Oh, porque mi Dios es santo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Aleluya, porque mi Dios es santo. Mi Dios, aleluya, para nosotros no se contamina con la inmundicia. Mi Dios, aleluya, no se puede contaminar con la mentira. Mi Dios, aleluya, no se puede contaminar con todo aquello que está sucio. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Mas todo aquel que obedezca mi palabra, que es justo ante mi presencia, gloria a Jesús, aleluya, dice las escrituras, que yo lo guardaré, aleluya, que yo lo guardaré, aleluya, de la ira venidera que viene sobre esta tierra, que yo lo guardaré, aleluya, bajo, aleluya, el abrigo, aleluya, de, aleluya, poderoso Dios, bajo la fortaleza, aleluya, bajo mi escudo, aleluya, poderoso Dios, bajo su sala, estarán seguros. Aleluya, poderoso Dios, aunque la visión tardare. Aleluya, poderoso Dios. Y dice, aleluya, las escrituras en el versículo 2, aleluya, de Habacuc capítulo 2, dice, gloria a Jesús, que Jehová le dice, escribe la visión. Aleluya. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a escribir? Santo Dios. Aleluya. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a escribir en un papel? Santo Dios. Tú comienzas a tomar notas. Tú comienzas a leer lo que tú estás escribiendo. Gloria a Jesús, aleluya. Tú comienzas, aleluya, a meditar en las experiencias en tu vida que Dios te ha permitido vivir, aleluya. Porque a través de esas experiencias que tú estás guardando en la tabla de tu corazón, tú vas a meditar en ella, tú vas a aprender de ella, tú vas a perfeccionar tu obra, aleluya, aleluya, en tu vida. Poderoso Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego, aleluya, Jehová le dice, y declárala en tablas. Gloria a Jesús. Guárdala
en lo más profundo de tu corazón. Aleluya, atesórala en lo más profundo de tu corazón. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando tú comienzas a declarar, aleluya, esas experiencias en tu vida, tú comienzas a ponerla por obra. Tú comienzas, gloria a Jesús, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, a manifestarla en tu vida, aleluya, para que el Espíritu Santo se glorifique y haga como Él quiere hacer en tu vida. Aleluya. Para que lo que Dios ha depositado en tu corazón, aleluya, salga a la luz. Para que lo que está, aleluya, depositado en tu vientre, aleluya, tú puedas dar a luz. Aleluya, tú puedas, aleluya, aleluya, dar a luz. Aleluya, a ese, aleluya, visión, a lo que Dios ha depositado en tu vida. No va a ser fácil, porque la mujer cuando está embarazada tiene que pasar sus 9 meses, tiene que pasar, aleluya, por cambios en su vida, tiene que pasar por un proceso de cada etapa, aleluya. Y así como la mujer encinta, así también vosotros seremos procesados. Aleluya, poderoso Jesús. Pero ¿sabe cuál es el problema hoy en día? Que no queremos pagar el precio. No queremos ser procesados. Aleluya. No queremos ser vituperados. No queremos ser menospreciados. No queremos, aleluya, poderoso Dios, que te miren por encima. Aleluya. No queremos ser señalados. No queremos ser juzgados. Aleluya. Pero Cristo lo tuvo que pasar. Y aún siendo inocente, pagó el precio en aquella cruz. Y no abrió su boca. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Y no abrió su boca. Mire, mi hermano, a veces nosotros somos muy ligeros. Aleluya, somos muy ligeros. Poderoso Dios, aleluya. Y tenemos que aprender. Aleluya. Muchas veces tenemos que aprender a hacer silencio ante Dios y esperar en el momento de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Pero fíjese, para usted y yo poder, aleluya, declarar esa visión, hay algo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Poner la fe en obra. Gloria a Jesús. La Biblia dice, aleluya, que cuando Dios llamó a Moisés, aleluya, lo llamó, aleluya, en el monte de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice las escrituras que Moisés iba camino hacia el desierto, aleluya, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Aleluya. Y allí vio una zarza ardiendo. Aleluya. Mire, mi hermano, es que Dios sabe cómo llamar la atención de sus hijos. Aleluya, Dios sabe cómo llamar la atención, aleluya, de cada uno de sus hijos. Aleluya, porque los hijos conocen, aleluya, las ovejas de su pastor. Aleluya, poderoso Dios. Y allí Moisés vio esa zarza, aleluya, que estaba ardiendo, aleluya. Pero la curiosidad de Moisés fue, ¿por qué la zarza no se consumía? ¿Por qué la zarza no se hacía polvo? ¿Por qué la zarza no se destruía? Aleluya. Porque cuando estaba en el proceso de Dios, aleluya, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pase por el fuego, no te quemará ni la llama, ni la llama arderá en ti. Eso, amén. Aleluya. Santo. Poderoso Jesús. Dios es bueno, aleluya. Y allí, aleluya, yo me imagino a Moisés, aleluya, diciendo, iré a ver esta gran visión. Aleluya. Iré a ver
¿Qué es lo que Dios tiene conmigo? Santo Dios. Iré a ver cuál es el propósito de Dios en mi vida. Iré a ver qué es lo que Dios tiene conmigo. Que muchos dicen, Dios tiene cosas grandes contigo, pero yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Santo. Vamos a sacar. Santo. Aleluya. Espíritu de vida. Poderoso Dios. Jesús. Pero dice las escrituras santo. Que allí lo llamó Dios. Santo, santo. Aramashaka y Alamashaya. Allí, aleluya, en el monte de Dios. Allí, a solas con Dios. A solas con Dios lo llamó Dios. Dios está llamando a este pueblo a solas con Dios. Dios está Aramashaka. Está llamando a su pueblo a que se acerque a mi altar, a que se acerque a mi presencia. Vive Dios. Ramashaya. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Gracias, Padre. Aleluya. Santo. Y allí lo llamó Dios. Vive Jesús. Allí lo llamó Dios por su nombre. Gracias. Porque cuando Dios te llama, Él te llama por tu nombre. Aleluya, Él te va a llamar por tu nombre, Ramashakaya. Y dice la escritura que allí lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques antes de tú acercarte a mi presencia santa. Quítate las sandalias de tus pies. O sea, que para tú poder acercarte a la presencia de Jehová, tú tienes que despojarte, tú tienes que quitar todo aquello que es mundo. Tú tienes, aleluya, que quitar todo aquello que no te deja acercarte a la presencia de Jehová. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria. Aleluya. Para tú poder acercarte a la presencia de Jehová, que mi Dios es santo, tú tienes, aleluya, que primero despojarte de toda mentira. Tú tienes que despojarte de todo aquello que te puede contaminar. Aleluya. Aleluya. Santo. Poderoso Dios. Dios. Ramasacaya la mashaya. Oh. ¿Acaso el ojo de Jehová no atalaya toda la tierra? Sí, Ramasacaya. Muchos dicen una mentirita blanca, es orena. ¿Sabes que no? Es mentira. Aleluya, es mentira ante la presencia de Jehová. Por eso Dios está demandando santidad sobre su casa. Dios está mandando a la Ramasacaya la santidad sobre su casa. Dios está mandando, pastor, Ramasacaya, la santidad a mi casa. Ramasacaya. Ramasacaya. Porque mire mi presencia. Voy a sacar toda la luz. Sacaba Shaya. En mi presencia, dice el Espíritu. Es que yo voy a sacar lo oculto que estaba en la Ramashaya. Ramashaya. Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Espíritu Santo. Aramashaya, la Mashaya. Y muchos nos preguntamos, aleluya, ¿por qué no vemos el propósito de Dios en nuestras vidas? Santo Dios. Pero es que muchas veces nosotros mismos lo detenemos. Es porque muchas veces nosotros mismos lo detenemos. Aleluya, muchas veces, aleluya, se lo digo por experiencia. Aleluya, es porque nosotros mismos lo detenemos en nuestras vidas. Santo Dios. Aleluya, porque queremos hacerlo todo a nuestra manera. Y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Aleluya. No dejamos, aleluya, que el Espíritu Santo nos dirija. No, aleluya, le pedimos a Dios: Señor, guíame. Santo. Diríjame a tu propósito. Santo. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Oh, mi alma adora al Señor, aleluya. Poderoso Dios, yo no sé cuál ha sido tu visión. Aleluya. Poderoso Dios, pero si Dios ha depositado algo en tu corazón, aleluya, habla con el pastor, habla con la pastora, habla con gente de Dios, gente espirituales que te ayuden a orar por esa visión. Aleluya,
Porque ¿sabe por qué, iglesia? Porque no a todo el mundo no le puede contar también. Aleluya. Aleluya. Lo que Dios deposita en tu corazón. Escucha bien. No a todo el mundo. Aleluya. ¿Por qué? Porque no todos van a edificar a tu vida. Santo Dios. Escucha bien. A los entendidos que entiendan. No todos van a edificar a tu vida espiritual. Aleluya. Pero aquellos, aleluya, que van a edificar, que van a estar juntamente contigo en esa visión. Aleluya. Dios te va a dejar sentir cuáles son. ¿Cuáles son los que te van a ayudar? ¿Quiénes son, aleluya, los que te van a respaldar? ¿Quiénes son los que están contigo en el día malo? Aleluya. ¿Quiénes son los que están contigo, aleluya, en el proceso? ¿Quiénes son los que están contigo, aleluya, cuando tú no tengas nada? Aleluya. Poderoso Jesús, aunque la visión tardare. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Pero mire qué cosa. Aunque la visión tardare, no importando el tiempo que pase. Aleluya. Porque vuelvo como decía ahorita. Esto no es con paso agigantado, sino con el paso de Dios. Lo importante es tú llegar. Aleluya. Poderoso Dios, lo importante es tú seguir, aleluya, hacia la meta, aleluya, como dijo Pablo, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Jesucristo, aleluya, para ver, aleluya, esa meta, aleluya, tú tienes que mantener tu fe firme, tú tienes, aleluya, que mantener tu mirada puesta en el Señor, aleluya, poderoso Jesús. Aunque la visión tardare en tu vida. Aleluya. Poderoso Dios. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Pero qué cosa. Aleluya. Que dice, de, aleluya, en el capítulo 3 de Habacuc. Vemos, aleluya, la oración, gloria a Jesús, de Habacuc. En el capítulo 3. Dice las escrituras, aleluya, que allí él reconoció, aleluya, que era necesario esperar, que era necesario ser procesado, que era necesario ser quebrantado, que era necesario, aleluya, ser pasado, aleluya, por el fuego, aleluya, para que, aleluya, esa visión pueda salir a la luz, era necesario esperar. Pero lo lindo de todo es que en medio del proceso, Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Aleluya. Mientras tú estés en el propósito, en la visión de Dios, aleluya, Dios te va a fortalecer. Dios te va a guiar. Dios, aleluya, te va, aleluya, a fortalecer en el camino. Aleluya. Poderoso Dios. Aunque la visión tardare. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Yo no soy de mucha palabra. Aleluya. Aunque la visión tardare en tu vida, no importa cuánto tiempo tú tengas que pasar, cuánto tiempo, aleluya, pase en tu vida, cuántos años, aleluya, vuelve, aleluya, al propósito, aleluya, vuelve al camino correcto, que Dios quiere que tú camines, que andes, aleluya, para que el Espíritu Santo te pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Aunque la visión tardare. Gloria a Jesús. Pero mire qué cosa, hay una palabra segura de parte de Dios para todos aquellos que saben y aprenden a esperar. Aleluya. Es que, aleluya, hay una palabra de promesa sobre tu vida. Hay una palabra, aleluya, de propósito, aleluya, sobre tu vida. Gloria a Jesús. Hay una palabra que Dios depositó y te dijo, aleluya, que aunque el hombre te falle, aleluya, yo estaré contigo, aleluya. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pase, aleluya, por esas aguas, aleluya, no, aleluya, te vas a ahogar en medio de ese, aleluya.
en medio de esas aguas, gloria a Jesús. Así que confía en medio del proceso. Iglesia, aleluya, confía en esa visión que Dios ha depositado en ti. Aleluya, yo quiero, aleluya, hacer una oración, aleluya, por toda la iglesia, porque aquí hay visión. Aquí hay una visión, pastor. Aleluya. Pero, aleluya, tenemos que poner en práctica la fe. La fe. Aleluya, que no importando lo que tú estés pasando, aleluya, tú vas a actuar, aleluya, porque tú vas a ver esa promesa. Esa es tu fe, ¿verdad que sí? Cógele la mano al hermano que está a tu lado con mucho respeto.